Hola Multimedia, hola a todos los que nos siguen a través de 10 Televisión. Menudo marco hemos elegido hoy para hacer este programa especial a través de todas las emisoras de Multimedia Jiennense. Estamos en la Plaza Juan 23, que es la plaza que da, si cabe, un poco más de majestuosidad al Templo de la Asunción, obra de Andrés de Vandelvira y cuyo busto, el de este arquitecto universal del Renacimiento, está aquí justo a nuestras espaldas. Y hemos elegido este lugar de Villacarrillo hoy por lo que simboliza para todos los villacarrillenses y jiennenses. Es un símbolo que en estos días es de referencia nacional. El vigía de la Torre de la Asunción sirve estos días como faro de todos los que llegan a navegar por un mar de creatividad. La creatividad que desde hace muchos años le ponen los vecinos de Villacarrillo en el adorno de las calles que recorrerá la custodia del mayor símbolo de los cristianos. Villacarrillo es ciudad de Corpus Christi. Es sin duda uno de los mayores acontecimientos del final de la primavera en Andalucía y por eso aquí estamos. Olvídense de las celebraciones de Granada o de Toledo. En Jaén hay sobre todo dos pueblos que sobrepasan ese esplendor de estas mencionadas ciudades. Una es Villardompardo, increíble lo que hacen los vecinos con creatividad y materiales reciclados, y la otra es donde estamos hoy, Villacarrillo. Y aunque por la radio no podemos mostrar todos los lujos ornamentales que en estos días tiene esta ciudad, a través de 10 Televisión lo podrán ver esta noche y sin lugar a dudas me darán seguro la razón. Desde hace casi ya dos meses los vecinos de este lugar se afanan porque su calle sea más admirable que la siguiente en una rivalidad sana que une a vecinos y les obliga a entenderse y a relacionarse para aunar esfuerzos. Esfuerzos físicos y económicos, ya que todo el presupuesto de las ornamentaciones sale del bolsillo de los vecinos única y exclusivamente. Y de eso vamos a hablar hoy aquí, en esta plaza, donde ya agradecemos el esfuerzo del Ayuntamiento de Villacarrillo. Primero, por dar a conocer a toda la provincia la majestuosidad del Corpus Christi. Y en segundo lugar, por este perfecto set de televisión que nos han montado al aire libre, jaima incluida, aquí en la plaza de referencia de todos los villacarrillenses. Dicho esto, vamos a hablar de Villacarrillo, vamos a hablar del Corpus Christi. Julián Gilaver, alcalde de Villacarrillo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, estamos mal. Nosotros, de verdad, lo dicho, muy agradecidos de que nos haya montado este magnífico set para hacer en este marco incomparable de la Iglesia de la Asunción, para venir a promocionar el Corpus Christi de Villacarrillo. La verdad que hemos intentado por todos los medios realzar algo más, si cabe, pues este esfuerzo que los vecinos realizan en esta fecha para que el Corpus Christi siga teniendo ese color, ese dinamismo que todos los años se nos presenta. ¿Le falta algo? Usted acaba de entrar al equipo de gobierno, bueno, acaba de entrar, hace ya un año ya que entró, pero después de haber entrado al equipo de gobierno de Villacarrillo, ¿le falta algo al Corpus Christi porque no termina de despuntar, sobre todo a nivel turístico? Bueno, en realidad no es que le falte nada, lo tiene todo y todo lo pone a disposición de aquel que quiera visitarnos. Lo único que yo veo es que cada año, año tras año, se va incrementando lo que son las esta festividad. No cabe la menor duda que es verdad que, como todo, al principio fue dándose a conocer y ya hoy día Villacarrillo se reconoce como pueblo del Corpus Christi, no cabe la menor duda. Permítame, alcalde, voy a presentar a su concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villacarrillo, Juana Soto. Juana, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer conocíamos que, por ejemplo, Villardompardo ha iniciado su expediente para declaración de fiesta de interés turístico nacional en Andalucía, el Corpus de Villardompardo. ¿Eso sería un aliciente también para Villacarrillo? Bueno, eso sin duda alguna sería un aliciente, la verdad es que sí. Seguramente las fiestas de Villardompardo sean parecidas a la festividad del Corpus. Hay muchos pueblos de España donde son muy celebradas las alfombras de serrín, que son las que hacemos nosotros, o de arena. Y no me cabe duda que seguramente el Corpus de Villacarrillo no tiene que envidiarle nada a ninguno de estos pueblos. Es más, yo creo que sería al revés, pero bueno. No, tampoco estamos en el tema de comparar o competir. No, me refiero que sí que sería un punto importante que se pudiera declarar fiesta de interés cultural, es verdad. Sí, sí que lo sería. Muy bien. ¿Cómo se prepara desde este punto de vista cultural el Corpus de Villacarrillo? Porque no solamente es la creatividad de los vecinos, sino también que va acompañado de actos culturales, ¿no? Sí, bueno, precisamente el sábado tenemos un evento muy importante
Tenemos una inauguración de una exposición de documentación antigua de Villacarrillo que hemos preparado y elaborado con mucho esmero y mucho cuidado, porque son documentos muy importantes de la historia de Villacarrillo. Y bueno, yo invito desde aquí a todo el mundo que la visite. La inauguración será el día 9 a las 8 de la tarde, pero la exposición estará abierta durante toda la semana, el día del Corpus por la mañana y por la tarde, y durante toda la semana siguiente por la tarde. Por la mañana la visitarán los distintos colegios de Villacarrillo para que sean conocedores los niños, los adolescentes también, de la historia de Villacarrillo y de qué forma parte de esa historia. O sea que bueno, el Corpus va acompañado de la festividad propia de lo que es el día y también de actos culturales, por supuesto. Y el Corpus de Villacarrillo no sería tanto si no fuera por el empeño que le ponen los integrantes de la sección adoradora nocturna de Villacarrillo. Francisco Pérez es miembro de o vocal del consejo de la sección adoradora nocturna. Villacarrillo tiene el Corpus y además tiene una sección que le acompaña, una sección adoradora que le acompaña y que son los que realmente impulsan esta labor, ¿no? Francisco, acérquese al micrófono. Esa es la labor que normalmente venimos realizando prácticamente desde que pasa el Corpus de este año, pues ya empezaremos a trabajar para que el próximo siga teniendo el mismo esplendor, uh-huh. o por lo menos se aproxime al que nos van dejando nuestros antecesores. Uh-huh. Este año concretamente hemos tenido el relevo de una persona que ha sido vital para el Corpus, que ha sido Juan Vicente Navarrete, y en fin, hemos procurado por todos los medios que su ausencia no se note. Hasta ahora todos los actos que se van realizando van resultando con un esplendor inigualable. En fin, poeta del Corpus, Daya del Pregón, la jornada eucarística y los dos días de trigo van resultando, me parece, que mejorando los años anteriores. La semana pasada, el sábado, fue el pregón del Corpus Christi, que tiene o cuenta con un certamen literario de literatura eucarística, que creo que es el único certamen literario que hay en España de esta modalidad, que tiene una dotación de premio bastante grande y que han pasado por el escenario del pregón del Corpus pues los poetas más relevantes del panorama español, ¿verdad? Eso, como todos los poetas más relevantes de la Alforja para la Poesía. Un grupo que se llama Alforjas para la Poesía, se lo explicamos a los oyentes. Han pasado por Villacarrillo. Entre otras cosas, hemos tenido la suerte este año de que yo, que fui a recoger al ganador del certamen, cuál fue mi sorpresa, que hablando durante el trayecto de Linares Baeza aquí, hablando yo de Carlos y Antonio Murciano, que han sido pregoneros, fueron pregoneros también en esta Corpus, pues resulta que el ganador del certamen resultó ser hijo de Carlos Murciano. Tenía un seudónimo el ganador, ¿no? Jorge de Arco. Eso fue lo que me dijo, que no había aparecido como tal, ni se sabía que era tal, si no hubiese sido por esas circunstancias. Resultó ser estupendo. Lo que pasa es que me parece que desde una elegancia y de una finura extraordinaria. Tiene buen profesor en su padre, y resulta de que si no resultó mejor... fue porque el pregonero fue de lo mejor que ha pasado por Villacarrillo. Don Ramón Molina Navarrete. Molina Navarrete. Conocido en toda la provincia. Prueba de ello es que el mantenerse el teatro durante 15 o 20 minutos de pie aplaudiendo, no creo que no se había dado en otras circunstancias. Y es porque Villacarrillo sabe apreciar, o el público de Villacarrillo sabe apreciar la buena poesía, ¿no? Sabe apreciar la buena poesía y ha tomado un nivel ya de una altitud enorme, es decir, que son inmejorables, es decir, que no solo el ganador del certamen, sino creo que todas las obras que se han presentado son dignas de haber sido premiadas. Sí, claro que sí. Bueno, voy a presentarles al párroco de la Asunción, que está con nosotros aquí, el que manda aquí en el templo este tan grande que tenemos a nuestras espaldas, don Andrés Nájera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted, hombre, no iba a decir que es nuevo en la plaza, pero relativamente nuevo, teniendo en cuenta los tiempos en la iglesia, que son bastante lentos y dilatados, ¿no? Es reciente, creo que lleva 2 años en Villacarrillo, ¿no? Y la experiencia de llegar a Villacarrillo y la experiencia de vivir el Corpus en Villacarrillo, ¿cuál fue su primera sorpresa? Bueno, sorpresa no. No, porque ya tenía referencias, ¿no? Porque yo antes ya había estado aquí. Y porque la festividad del Corpus es que es tan grande en todos los pueblos, en todas partes, pues que uno no se sorprende, sobre todo porque ya conocía la tradición de Villacarrillo, ¿no? Pero es una sorpresa, es un encuentro muy agradable, ciertamente
es una alegría. Hay que recordar que la procesión de Villacarrillo es, junto con otras tres poblaciones, Toledo, Granada y Villacarrillo, las únicas que tienen una bula papal, se dice así, ¿no? No es exactamente así, vamos, no es que yo quiera corregir, pero antiguamente, como las misas se celebraban solamente por la mañana, sí, era obligatorio que la procesión del Corpus fuera por la mañana. Fuera por la mañana. Porque tenía que ser a continuación de la misa. Entonces había ciertos lugares en los que el Papa le concedía bula, es decir, permiso, para que fuera por la tarde. En la provincia de Jaén solamente había dos ciudades. Alcalá la Real. Ah, Alcalá, yo estaba ya confundido. Que era abadía, Nulío decía abadía independiente, no pertenecía a ningún obispado, sino que era como una diócesis independiente. Desde hace muchos siglos, porque sus abades cardenales tuvieron mucho poder, tuvieron ese privilegio de celebrar el Corpus por la tarde. Y después Villacarrillo, que fue en el pontificado de León XIII en el siglo XIX, siendo párroco de Villacarrillo el famoso prior Pellón, pues le concedió también ese privilegio de celebrarse el Corpus por la tarde. Lo que pasa es que esto ya, después del Concilio Vaticano II, esto ya no tiene tanta vigencia. ¿Por qué? Pues porque ya las misas se celebran también por la tarde. Sí, y sí, como sí. sacerdotes estamos menos, pues tenemos que adaptar las procesiones a la necesidad de personal. ¿También? Este año, don Andrés, creo que esa bula papal de hacer la procesión por la tarde, creo que no va a beneficiar, porque va a tener que competir, espero que no, va a tener que competir con el fútbol. No me digas. Vaya. Los que no somos futbolistas no estamos muy pendientes ya, de eso. Pero sí. Pero mira, Villacarrillo tiene tanta devoción al Santísimo Sacramento. Queda igual el España y Italia. Que aunque haya fútbol, verás tú cómo el Señor no se va a sentir solo por las calles de nuestro pueblo, ninguna manera. Estoy convencido que sí. Y si no, será la procesión de los transistores. Pues sí, también. Que no es incompatible, vamos, tampoco no, vamos a hacer no es incompatible. Muy bien, voy a saludar a Ángel Castillo, que está aquí con nosotros. Él es concejal de promoción y turismo del Ayuntamiento de Villacarrillo. Y le hacía esa pregunta al alcalde, Ángel, el tema de del turismo. Que lógicamente el día del Corpus se ve que Villacarrillo está repleto de autobuses que vienen gente de fuera, autobuses y en coches particulares, y no hay nada más que echar un vistazo a internet, a las redes sociales y a los blogs de la gente de fuera, donde todos llegan a coincidir en lo mismo. Se sorprenden porque les han contado cosas del Corpus de Villacarrillo, pero realmente cuando lo ven y lo viven en sus propias carnes, se llegan a sorprender aún más todavía. Es más de lo que le cuentan, ¿no? Pero esa labor de atraer ese turismo, no sé, me da la sensación, y ahora se lo preguntaremos al presidente de los empresarios, que está un poco desaprovechada. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Sí, es cierto que Villacarrillo nos queda todavía un recorrido importante que hacer en este sentido. Bien, también es cierto que se está trabajando por mejorar en cualquier caso la oferta, digamos, bueno, para mejorar el turismo, la oferta que se puede hacer en Villacarrillo en cuanto a lo que es plazas de estancia en esta localidad. Eso es complicado. Es un factor, hombre, que es muy significativo, que de alguna manera pues hace que, independientemente de todo el esfuerzo que se hace, que no es poco, para que día a día el Corpus de Villacarrillo sea más conocido, y es cierto, y tú lo acabas de comentar ahora mismo también, redes sociales, medios de comunicación, etcétera, etcétera, el esfuerzo es importante. ¿Qué ocurre? Que sí, la gente se sorprende, ve, lo comenta, que también sirve como cadena para poder decir hoy que Villacarrillo y su Corpus son cada día más importantes. En el otro sentido, el ayuntamiento puede hacer todo lo que pueda y hasta donde pueda, pero sí, claro, ya forma parte de la iniciativa privada que pueda haber una oferta mayor en ese sentido. Por ejemplo, en el ámbito de promoción, perdón Ángel, yo doy fe de que Ángel, junto con el equipo de gobierno, ha sido de los más empeñados que hoy los de Multimedia y los de 10DV estemos aquí para dar esa promoción que se corresponde, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos que estar ahí, el Corpus Villacarrillo, como bien se comentaba anteriormente, Villacarrillo es ciudad del Corpus Christi, y como tal lo tenemos que ofrecer a todas aquellas personas que aún no lo conocen presencialmente. Entonces, bueno, Villacarrillo, independientemente además también de si tiene menos, más o menos oferta hotelera, de ocupación, sí tenemos algo que es muy importante, es la riqueza no solamente patrimonial, además también nuestra riqueza gastronómica y también, por supuesto, lo que tenemos aquí, que es el Parque Natural de las Villas, con lo cual, todo este... Esa mezcla, son ¿no? mensajes que nosotros lanzamos para que Villacarrillo como tal, pues se vaya conociendo más aún todavía. Y hombre, el Corpus, y como Villacarrillo, como ciudad del Corpus Christi, nosotros tenemos que estar ahí siempre y hacer esa oferta, que para nosotros es muy interesante.
lógicamente. Voy a saludar a Ernesto Martínez, que es el presidente de la CEB, la Asociación de Empresarios de Villacarrillo, y esa es la otra faceta, que es lo que los comerciantes aprovechan este día. Les voy a hacer una queja, no una queja, sino una reivindicación a los comerciantes de Villacarrillo. Aprovechen el domingo del Corpus para tener sus tiendas abiertas y sus establecimientos, porque realmente ese aluvión de gente no lo van a pillar otro día. Bueno, buenos días. Yo creo que el Corpus de Villacarrillo es una fiesta única. Yo creo que Villacarrillo día a día se engrandece y yo creo que evoluciona muy positivamente hacia una fiesta que ya se está reivindicando tanto a nivel, vamos, provincial y nacional. De lo que me cuentas con respecto al comercio de que debería de abrir el domingo para que las tiendas estuvieran abiertas, es que es muy complicado, porque de la Asociación de Comerciantes podemos proponer efectivamente de que ese día sea un día de puerta abierta, pero yo creo que falta tiempo todavía para que el comerciante se identifique un poco y se implique en esa apertura. Lo que yo sí quiero decir fundamentalmente es que el corpus como tal día es importante para el comercio en muchas facetas. En primer lugar, porque viene muchísima gente, no solo tanto del ámbito comarcal o provincial, incluso nacional, como había hablado bien. Entonces vamos a pasear por nuestras excelentes calles y aparte de ver las esplendorosas y faustas calles que tan bien engalanan los vecinos, ven realmente los escaparates que hay en Villacarrillo, ven la oferta que hay en Villacarrillo de comercio, y yo creo que se quedan un poco sorprendidos, porque Villacarrillo comercialmente es muy amplio y tiene una oferta muy digna para atender a la gente y visitarnos. Aparte de que, en cierto modo, lo que sí realmente le falta a Villacarrillo, y lo que hemos comentado muchas veces con el concejal de comercio, es que haya una oferta, digamos, más de tipo hostelero, no en el sentido de los excelentes bares que tenemos, restaurantes, sino quizás de plaza. Acompañarla con un evento gastronómico, por ejemplo. Claro, quizás sería, puntual para cuando se realice en futuros años esta fiesta, hacer algún llamamiento para que lo mismo que en días anteriores hemos hecho por la feria gastronómica o la jornada o la feria de tapa, que ha sido este año con un éxito rotundo, pues hubiera otra implicación por parte del comercio en general de lo que es la rama de hostelería y restauración, para que Villacarrillo también, la gente que venga, sintiera que hay unos placeres de degustación que son importantes y donde la gente no solo venga el día del Corpus, sino que incida para venir otros días más, que es tan importante para el comercio. Perfecto. Bueno, me he dejado para la presentación, para el final, a lo mejor y a la sustancia de este cóctel perfecto, que es el Corpus de Villacarrillo, que son los vecinos, porque ya están deseando que llegue el domingo por la mañana, que vea la luz el domingo, para enseñar a todo el mundo cómo han quedado sus calles. Unas calles que algunas hasta se lo llevan en secreto, hasta el sábado por la noche no se empiezan a desvelar qué es lo que se va poniendo. Son calles y plazas que están todas engalanadas con colgaduras, con banderas, con altares, con macetas, con retama, con alfombras de flores, de serrín, en fin, es una explosión de color lo que se produce el domingo por la mañana. Están con nosotros dos de las vecinas, una de la calle Toledillo y otra de la calle Ministro Benavides. Les voy a presentar. Ana Carreño, muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted es de la calle Ministro Benavides, ¿verdad? Sí, y viene usted como portavoz de sus vecinos, exactamente. ¿No? Exactamente. Y Felisa Ruiz, acérquese si puede un poquito al micrófono. Felisa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es vecina de la calle Toledillo. Por esas dos calles pasa este año, aparte de muchas más, pasa este año la custodia. Bueno, en primer lugar, con Ana, cuenten un poquito cómo es el procedimiento para el resultado final del domingo por la mañana. Bueno, pues a partir del momento que nos notifican que el Santísimo va a pasar por nuestras calles, que nos invade la alegría a todos los vecinos, totalmente, nos reunimos y se empieza a preparar, a dar ideas, unos de una manera, otros de otra, y ya coordinando los esfuerzos que hay que hacer con lo que posee cada persona, con los que puede dar cada persona, pues ya se planifica y se organiza el plan a seguir. Pero la idea de al final, porque lógicamente las calles tienen un ordenamiento que va, sí, pues todo ligado, ¿no? Sí. Eso, hay una persona que al final se erige y dice, sí, yo sí, quiero... La idea es de ¿Hay todo. Un director de campaña o no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Tanto económico, uno se queda organizando económicamente, o sea, hay un, gastos, un tesorero, exactamente, y un presidente. Sí, aunque se aceptan las ideas de todos, cada uno pone su granito de arena, siempre hay una cabeza que va
va dirigiendo, por supuesto, y que los demás lo aceptan porque ya lo eligieron entre todos. Uh-huh. Siempre el que lleva la idea un poquito más clara, se le deja que dirija. Sí, sí. Y una vez que ya tenemos todo esto más o menos claro, hay que empezar a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya colaboramos todos. ¿Desde cuándo llevan trabajando en el asunto? Pues ya dependiendo de lo que se organiza, pues por lo menos 2 meses, como dos he dicho. Meses, son, ¿no?, reuniones, son decisiones que hay que tomar, y ya buscar flores, buscar verde, buscar colaboración, tractores para que vengan del campo, y ya mano de obra, los mismos hombres que hay, unas casas tienen más gente que para poner, otras menos, pero por lo menos 2 meses empieza ya a mirar. Dos meses. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la calle Ministro Benavides? ¿Se puede aventurar ya a decir algo? De lo que se va a organizar. Sí, lo que se va a poner, sí. Pues en especial son macetas grandes, son pinos, son alfombras, como ya se ha dicho, de verde, uh-huh, y custodias, y más o menos, pues aproximadamente eso. Muchas flores, muchas macetas, uh-huh, mucho verde, juncia, que siempre se ha dicho, y dibujos expresamente, uh-huh, y colgaduras con espigas y demás. Uh-huh. ¿Va entoldada la calle? Porque hay muchas calles entoldadas. Siempre la hemos puesto entoldada, pero este año las personas ya somos mayores en esa calle y el entoldado no se han atrevido. Además, uh-huh, querían también cambiar un poquito, porque siempre se ha puesto con toldo, para que todo no vaya igual. Eso viene siendo últimamente un problema, el tema de la gente mayor en las calles, porque prácticamente el recorrido, lógicamente, pues tiene que ser por los ruedos, las calles cercanas a la iglesia. Son calles que poco a poco se van despoblando de gente joven que se va más a la periferia de la ciudad. Queda a los padres y a ver cómo te las apañas ahora. O los hijos dicen, venga, que vamos a echar una mano, ¿no? Sí, también colaboran y ayudan, pero que también queríamos cambiar un poquito, ¿eh? Uh-huh. Y por ese motivo este año no se va a poner de esa manera. Felisa, ¿y cómo es la calle Toledillo? La calle Toledillo este año, pues igual, de arriba no vamos a poner nada, porque resulta que somos muy poquitos vecinos, somos 8 vecinos en concreto. ¿8 nada más? 8 nada más. Somos varios, somos 10 para la realidad. Pero resulta de que hay gente que está afuera. Entonces hay unos patios muy grandes y tenemos muy mala... Vamos, que no se puede poner, la parte de arriba no se puede poner. Uh-huh. Entonces, muy igual, hemos decidido poner macetas, poner unas ánforas muy bonitas que me he encargado y unas quentias muy bonitas, que es la reina de las plantas, y una alfombra y nada, un poco más. Claro. Nuestras colgaduras y ya está. Todo eso que dice que ha encargado, todo eso vale un dinerillo. Un dinerillo y gordo. Y gordo, ¿no? ¿Eso se puede decir o no se puede decir? Sí, se puede decir. ¿Cuánto hay que poner, tenéis que poner, por ejemplo, la calle Toledillo cada vez? La calle Toledillo nuestra hemos puesto a 50 euros. 50 euros, sí, por vecino. Luego tenemos por vecino, luego tenemos, como tenemos dos patios bastante grandes, que uh-huh, llevan casi toda la calle, entonces esas personas colaboran con más dinero. Sí, sí, sí. Entonces sí, nos ayudan un poco más para salir adelante. ¿Y en la calle Ministro Benavides cuál es el presupuesto? Aproximadamente, entre, claro, unos 60 euros por vecino, y luego las calles, que las fachadas que son más grandes, han puesto un poquito más. Pero la decisión este año ha sido 60 euros por vecino, pero sí, claro, allí hay muchos vecinos en la calle, sí, Ministro Benavides. Sí, sí. Pero es que es muy larga la es calle. Es muy larga, ¿no? Es mucho más grande que la de ella. Y son muchos metros, son 200 metros lo que tiene la calle. ¿Importa en tiempo de crisis este desembolso, este pequeño esfuerzo? Bueno, se está intentando hacerlo más económico posible, pero que es imposible reducir por el hecho de que las macetas y la mano de obra, todo pues cuesta, todo mucho, cuesta dinero. Mucho dinero, ¿no? Muy bien. Y alcalde, ¿el ayuntamiento cómo colabora con el Corpus de Villacarrillo? ¿Hay una forma de colaborar? Porque claro, yo sé que el ayuntamiento dice, vamos, dejo no sé qué tipo de maquinaria le dejo a una calle y luego a la otra que me la pedió. ¿Eso se lo organizan de alguna forma o no? Es complicado, ¿no? La verdad que el recorrido es un recorrido en metro bastante largo, ¿no? En cuestiones puntuales, y a donde allí no pueden tener algún tipo de acceso para colocar algún tipo de adornos que vayan en esa calle, en algunos casos se nos ha demandado algún tipo de maquinaria y se le ha cedido, ¿no? Uh-huh. Pero claro, también es verdad que no tenemos una infraestructura lo suficientemente grande como para poder tener un cuadro de personal y de maquinaria al, sí, servicio de todo el recorrido. O sea que eso, además, eso entraríamos, Ángel, en un círculo vicioso, claro, que veríamos a ver a dónde llega, ¿no? Al final el ayuntamiento es el que tendría que ponerlo todo, ¿no? Si dicen de dar un poquito de margen. Bueno, de todas formas, y como dice nuestro alcalde, el ayuntamiento siempre está dispuesto a colaborar en la medida de lo posible, siempre también en todas aquellas partes del recorrido que así lo demanden, porque no podía ser de otra manera. Se está haciendo. Es verdad también que son muchos ya los vecinos que son autónomos en sus trabajos y, bueno, no lo demandan como posiblemente en algunas otras ocasiones. En cualquier caso, siempre le hemos dicho que el ayuntamiento está dispuesto a colaborar
con todo aquello que se nos demande, hombre, también siempre y cuando los servicios pues tampoco se queden muy desprotegidos, pero vamos, en cualquier caso, como digo también, siempre la colaboración tiene que ser la que esta festividad merece. Eso, el ayuntamiento lo tiene garantizado, eso es cierto. También es verdad que hay trabajos que no se ven y no son cuantificables ni valorables porque no se ven, pero que cuestan y que hay que valorar también. El día después del Corpus, también esa limpieza, pues, prácticamente los vecinos, una vez que retiran aquellas cosas de valor que han puesto y ofrecido al recorrido del Santísimo, no cabe la menor duda que luego después hay una labor de limpieza de otro día que el ayuntamiento tiene que también que llevar adelante, ¿no? Porque es que además estas obras tan grandiosas que se hacen en un fin de semana son muy efímeras, bueno, son efímeras totalmente, o sea, es pasar la custodia, todo desaparece y al día siguiente pues no queda nada. Queda una pena que decir todo este esfuerzo para nada. Sí. Para nada, para al final tener que quitarlo, ¿no? Hombre, da pena, porque es cierto que el esfuerzo es muy grande, lo decían ellas, lo decimos todos, 2-3 meses de trabajo importante, que ya luce, y es verdad que es efímero porque, pero bueno, la satisfacción queda. Y sí, por otra parte, pues bueno, te da cierta pena decir qué poquito ha durado para el esfuerzo que se desarrolló, pero en cualquier caso merece la pena siempre. Muy bien, al alcalde. Está muy claro que lo efímero del tiempo no se cuenta, no se valora. Es verdad que la exposición es durante un tiempo muy concreto, de ponerlo, la visita y quitarlo, pero que el esfuerzo se hace por lo que se hace, que es por el Santísimo. Yeah. Y no cabe la menor duda que la gente que participa está ilusionada en esta fiesta y lo hace con toda la satisfacción del mundo. Por supuesto que sí. Bueno, esta última parte ya final del programa la vamos a dedicar para que ustedes me cuenten algo que seguramente yo no les haya preguntado. Y vamos a empezar por el párroco, por don Andrés. Yo solamente quería, porque está todo dicho, se está diciendo aquí todo muy, muy bien, pero simplemente permitidme recordar para Villacarrillo, que no le hace mucha falta, pero para que los que nos vean y nos escuchen, ¿cuál es el motivo que está en el fondo de todo esto? Porque es que eso es lo más grande. Porque es verdad que a nivel turístico, comercial, y en los tiempos que corren, todo eso hay que potenciarlo mucho. Y la Iglesia es la primera que tiene empeño en que eso se haga. Pero el motivo fundamental por el que hacemos todo esto es por el Señor. Los vecinos saben que quien pasa por su calle no es la custodia, es el Señor. Y esto es muy grande. Y esta es la fe de Villacarrillo. Y este es el motivo por el cual Villacarrillo hace todo esto. Porque la fe, y a mí me duele la boca de decirlo, lo diré siempre, la fe se hace cultura, la fe se hace tradición. Pero en el fondo, todo este esfuerzo que la gente hace, lo hace por el Señor. Quería añadir que este año, pues, no sé si decir novedad, porque a lo mejor suena muy así como muy grande, pero sí quiero reseñar que este año ha habido un empeño, se va a hacer si Dios quiere, y es una mayor implicación de las distintas cofradías de Villacarrillo en la procesión del Corpus, que en otros pueblos ya la tienen, pero aquí no tanto. De manera que este año, cuando se acordó con la sección de la adoración cuál era el recorrido que iba a llevar el Santísimo, pues las distintas cofradías se han asignado, como han querido, un lugar a lo largo de ese recorrido, y cada una de las cofradías va a hacer un altar con su enseres a lo largo de ese recorrido donde ellos han visto conveniente o se han puesto de acuerdo con los vecinos. Como un signo de que las cofradías que en Semana Santa procesionan unas imágenes también saben lo que es el Santísimo. Que se aporte, y además, también ayuda. Y además también va a haber algunos turnos, ¿verdad?, de cofrades, de nuestras cofradías de Semana Santa, para llevar el Santísimo. Para llevar el Santísimo. Perfecto. Juana, dígame usted. Yo, bueno, incidir en esto que habéis dicho antes, que es una pena que dure tan poco, pero es verdad que el sentimiento que sienten los vecinos después de ver pasar por sus puertas, eso les invade, y vamos, todo el esfuerzo y todo lo que se hace merece la pena por eso. Yo también invito desde aquí a todos los vecinos que tenemos, pues todos los vecinos de Villacarrillo y también los de las ciudades que tenemos alrededor, para que nos visiten, que pasen por las calles de Villacarrillo el domingo, por la mañana, que visiten, que vean, que se fijen en los detalles, son pequeños detalles. Yo les invito también a que no solo miren hacia abajo, miren hacia arriba, porque las vecinas seguramente gustosas colgarán sus sábanas, que son verdaderas obras de arte.
Y bueno, todos los vecinos de Villacarrillo sé que se vuelcan, y bueno, invitar también a los que no son de aquí de Villacarrillo a que visiten nuestro pueblo y que disfruten como nosotros disfrutamos, disfruten no solo por la mañana, sino también por la tarde. La procesión, el día de la procesión. Francisco. Se puede decir en palabras, en fin, los sentimientos que se ponen para organizar y para vivir el Día del Corpus de Villacarrillo. No se puede poner con palabras, ¿verdad? Por eso nosotros hemos venido con 10TV para ponerle imágenes también. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Ernesto. Bueno, yo incidir en dos cosas fundamentalmente. Me ha dado bajo sorpresa las palabras de nuestro párroco, de que también las cofradías intervengan. Yo creo que es muy importante porque es un colectivo que anima y que debe estar ahí. Y también incidiendo en lo que dice nuestra concejal Juana, que la gente acuda, pero no solo el domingo. Yo creo que es muy bonito que empezaran a acudir el sábado a media tarde, porque van a ver cómo el esfuerzo de los vecinos engranan las calles, lo bonitas que están quedando y sobre todo la fabricación de esas calles con tanto esmero y con tanta ilusión. Aparte de poder disfrutar de la fiesta que tendremos el sábado por la tarde con esa verbena que tan gustosamente nos va a dar el Ayuntamiento de Villacarrillo, y yo creo que ya van a poder participar un poquito. Nos la va a dar y nosotros nos la vamos a tomar. Nos vamos a tomar, lógicamente, pero ya también van a disfrutar de esa cervecita y de poder pasear. Y sobre todo, pues que decir que realmente por los comerciantes que pasa el Santísimo por sus tiendas y sus calles, generalmente engranan sus escaparates con altares, y yo creo que también hace un buen esfuerzo para dignificar lo que es un día muy importante para la ciudad. Muy bien, a ver qué nos cuentan las dos vecinas rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Nosotros decirle a todos nuestros ciudadanos de Villacarrillo y todos nuestros vecinos que colaboren, que sigamos con la misma ilusión preparando todos los años, este año, el que viene y el sucesivo, con la misma ilusión y el mismo esfuerzo, porque lo que pasa es muy grande por nuestras calles, que es el Santísimo Cristo. Exactamente, la emoción es inmensa, y el ver pasar al Santísimo por nuestras puertas, eso no se paga con nada. Es verdad. Ángel. Bueno, yo quisiera destacar al mismo tiempo también el esfuerzo que se hace de forma considerable desde el Ayuntamiento, de la Concejalía de Tráfico, concretamente, además también, que es muy importante, quiero valorar de forma importante el trabajo que ahora le toca desarrollar a la Policía Local. Es cierto que hay que hacer un esfuerzo importante porque son muchos los visitantes que tenemos, y lógicamente Villacarrillo tiene que estar a la altura de las circunstancias también, y uno de los, bueno, de los escaparates, o algo en lo que mucha gente se fija, es en el discurrir y en la comodidad que se pueda tener para tener mejores accesos a nuestra localidad. Por lo tanto, ese es un esfuerzo también importante que se está llevando a cabo, y que yo creo que este año, ya, bueno, con los precedentes que tenemos por algún evento importante que Villacarrillo ha tenido últimamente, yo creo que lo vamos a conseguir para que la gente se sienta aún más cómoda todavía en nuestro pueblo. Perfecto. Y ya para despedirnos, el alcalde. Por cierto, muchas gracias de nuevo, alcalde, por este magnífico set de radio y televisión que nos ha montado aquí en la Plaza Juan 23. Y nada, despídase usted. Pues sí, yo quiero no dar la sensación que al principio pudiera haberse cogido el mal sentido, que es de las plazas hoteleras que estamos escasos. Bien es evidente que hay, en lo que es Villacarrillo hay un número limitado de plazas hoteleras, pero bien es verdad que Villacarrillo tiene una oferta de casas rurales que también sería, vamos, que están a disposición de todo aquel que quiera venir en estos días. Al mismo tiempo que verían lo que es esta festividad grandiosa como es el Corpus Christi, también podrían disfrutar pues de la zona que nos circunda, que es nuestra sierra, y todos nuestros anejos como Mogón y la Caleruela, la agrupación de Mogón, y podrían disfrutar tanto del campo como de lo que es la festividad principal, que es el Corpus Christi. Pues yo con esa invitación del alcalde me quedo y les dejo yo esa invitación para que la acepten si quieren. Cójanse este fin de semana, el sábado por la mañana, vénganse a Villacarrillo, vénganse a la Sierra de las Villas. Alojamientos rurales no les va a faltar, y alojamientos en ciudad seguramente tampoco, no solo en Villacarrillo, sino en toda la comarca también tenemos muy buenas plazas hoteleras. Vénganse el sábado por la mañana, disfruten un ratito de la Sierra de las Villas, váyanse por esos senderos de la Osera, disfruten de Mogón, una ciudad encantadora. Y luego por la noche acérquense a Villacarrillo para que vean cómo es ese trabajo colectivo de nuestros paisanos, de cómo hacen y cómo elaboran las calles del Corpus Christi. Disfruten de una noche en Villacarrillo y por la mañana se dan una vueltecita, porque el domingo por la mañana estará todo terminado.
A mediodía del domingo, párense por los bares de esta ciudad que tienen donde tapear y tapear a gusto, y por la tarde disfruten de la procesión. Si son futboleros, no se preocupen, tendrán locales suficientes para intercalar lo religioso con lo futbolero. No hay problema, hay sitio y espacio para todos. Vengan a Villacarrillo, disfruten del Corpus Christi, que este año, como todos los años, será lo más grande. Gracias, un saludo muy fuerte y un saludo también muy grande para 10 Televisión, que hace posible que las imágenes del Corpus de esta ciudad se vea en toda la provincia. Lo dejamos aquí, gracias a todos y espero que disfruten. Hasta luego, adiós.